noticias. Por otra parte, alumnos del Tecnológico de Culiacán hoy mostraron sus habilidades tecnológicas durante una feria de mecatrónica. Aunque parecen salidos de una película de ciencia ficción, los robots en Sinaloa son una realidad, desde mecanismos para la rehabilitación, vehículos inteligentes, máquinas de control numérico y hasta cuadrúpedos creados con la intención de salvar vidas, son solo algunos de los prototipos que fueron exhibidos en la cuarta feria de mecatrónica, la cual se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Nosotros llevamos ya trabajando un año en este proyecto. Este nació como un cuadrúpedo de rescate para buscar a la gente entre los escombros y todo eso, pero pues hasta el momento se tiene que ya camina de forma autónoma y tiene un sensor para evitar que choque con obstáculos. También se le puede agregar un modo manual vía Bluetooth a través del celular para controlarlo, para que camine hacia atrás, hacia adelante o gire a los lados. Y pues ya tenemos planeado pues agregarle ya después una cámara y eso. El objetivo de esta feria es vincular a las empresas con los talentos de los estudiantes, asimismo crear oportunidades de trabajo, pero sobre todo mostrar las innovaciones con las que estos jóvenes sinaloenses están transformando la visión del futuro. Los muchachos ahorita están invirtiendo 10 mil, 15 mil pesos por proyecto para poder plasmar todos sus conocimientos teóricos a la práctica. Entonces, para nosotros es de gran orgullo y satisfacción tener este tipo de eventos, porque de una u otra manera estamos vinculando a los muchachos con lo que actualmente se van a topar ya en la industria, en la etapa profesional. Manuel Aceves, Mega Noticias. Jóvenes.